Walk on Facebook. How's it going? Beautiful Facebook audience. We are live on your social media platform, Facebook. Welcome to our live transmission, Otay Auto Auctions. Might have heard of other auctions in the area, but none compared to Otay Auto Auctions. Thank you for being here with us once again, Friday. Preview, reminder that we have arrived to the last day. Last day to register. Remember, tomorrow is our historic auction, Otay Auto Auction. Over 200 cars are going to be auctioned off tomorrow of the best selection of donated vehicles. We are a public auction. Even though we do cater to dealers, our auction is also accessible to the public, general public. Welcome. So make sure you take the three easy steps to get approved to our auction platform. ¿Cómo está? ¿Qué dice? Buenos días. ¿De dónde nos visita? De Tijuana. Eso, arriba la tía. Saludos para Tijuana, aquí al sur de la frontera. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿De dónde nos visita? Oiga, where are you visiting us from? All right, yeah. Thank you so much for being here with us Friday. Remember that from 9 a.m. to 3 p.m., our doors are open so you can inspect your vehicle. It's a very important process. You got to inspect every single detail of the vehicle you're about to bid and buy. Thank you so much for being here with us on this live transmission. Your friend Gabriel Oropeza Gutierrez on behalf of the Otay Auto Auction family. I want to give you a warm welcome. Thank you so much for being here with us. Remember, Friday, preview day, the day where you can look at the vehicle you're about to bid and buy up close and personal. Do a one-on-one inspection on your vehicle. Let me go ahead and give a warm welcome to our Spanish-speaking audience. Thank you for being here with us, Facebook family. You know, we're always translating the information, both in English and Spanish, alternating, offering these opportunities to both markets. Thank you so much for your patience. Familia de Facebook. ¿Cómo está mi gente? ¿Qué dice? ¡Y arriba! Los viernes, arriba, el fin de semana, así es, hemos llegado al último día de la semana. Ya sabes que el último día de la semana significa que tenemos que apresurarnos y registrarnos en la plataforma Otay Auto Auction. Saludos para Lovell Mills. What's up, cuz? What's cracking? What's going on, Mr. Lovell Mills? How's it going? How do you like this little look here? Rocking the 70s style look, kind of Dukes of Hazzard look going on there. Shout outs to Mr. Lovell Mills. Thank you so much for being here on the comments. Always lively. I don't know if you're going to visit us today, my boy, but you told me you were going to come by last Friday. Welcome, Facebook family. Remember that today, Friday, is preview day. If you have a specific vehicle that you'd like me to inspect, please go ahead and let me know. I'll go ahead and inspect it for you on this video. But without further ado, let me go ahead and give a warm welcome to our Spanish-speaking audience, all right? Familia de Facebook, yeah! Hemos arrancado 9 de la mañana. Abrimos las puertas todos los viernes para que tengas una plática personal, para que tengas la cercanía de inspeccionar el próximo carro que va a estar en tu cochera, próximo carro que va a estar en tu hogar, en tu estacionamiento, como esta pickup zona. ¿No te gustaría apostar y comprar esta pickup zona que está por acá? Ram 1500. Tiene un detallito cosmético por ahí, pero recuerda que para eso es el día de inspección, para que vengas a que revises cada detalle del exterior, interior, mecánico, del papeleo. Recuerda que te permitimos traer un mecánico, te permitimos a traer a un amigo, a tu compa el Tuercas, ahí de la cuadra, que es bien conocedor de vehículos. Ya sabes que te permitimos traer todas las herramientas que necesitas, como el escáner. El escáner es muy importante porque te tira los códigos de los cuales son posibles fallas que tiene este vehículo. Puedes empezar a hacer la tarea y ver, ubicar cuál es la situación de ese vehículo. Así es que es bien importante que vengas a inspeccionar el carro. No solamente le revises a el exterior, interior, la mecánica, te permitimos prender el carro. Así es, te permitimos prender el carro para que tú puedas escuchar la máquina, el motor, puedas también ponerlo en cambio. No te permitimos
probar el carro, no te permitimos ponerlo a prueba, pero sí te permitimos prenderlo y ponerlo en cambio para que puedas escuchar el motor y para que puedas sentir la máquina también. Es un detalle muy importante. Siempre trato de compartirte las mejores prácticas. Ya sabes que lo mejor que inspecciones el vehículo, las mejores oportunidades tienes para comprar un buen carro. Un carro que a lo mejor va a ser ese carro es ese carro con el que cuentas para llevarte del punto A al punto B, que te va a llevar a hacer los mandados, que te va a llevar a que lleves a los niños a la escuela, que vayas al trabajo. No sé si estás buscando un carro porque te hace falta uno, ya estás listo para comprar tu primer carro, o a lo mejor ocupas un carro de reemplazo. Aquí tenemos de la mejor selección de vehículos, carros donados. Quiero dejarte saber que en la página web puedes ver de dónde vienen estos carros, ¿verdad? Es muy importante también saber esa información. Nosotros trabajamos con agencias sin fines de lucro que apoyan a las causas más importantes. Tú puedes ver en nuestra página web a las organizaciones de las cuales estamos asociadas, como la Asociación de Cáncer Americana, American Cancer Society, una organización muy famosa. Los niños que participan en las Olimpiadas Especiales también. Esa organización está dentro de nuestra página. Ellos nos proveen los carros que les donan a ellos para poder ayudar a estas causas que ellos apoyan, las causas más importantes que hayas conocido. Así es que gracias por ser partícipe, gracias por ayudarnos a compartir esta transmisión. Vamos a leer los comentarios por acá. No sé si alguien tenga un carro específico que quiere que le inspeccionen esta transmisión, pero estamos para servirle, ya saben. Estamos para aprovechar esta transmisión que tenemos con ustedes. Y ya saben que desde las 9 de la mañana. Hey, neighbor love, what's up, Angie Torres? What's going on, Angie? Thank you so much for being here with us. For that shout out on the comments. Nice bigote. That's right. That's right. Rocking that bigote. I wanted to wear my sombrero today, but it's kind of cloudy. You know, I wanted to rock that sombrero so we could have that nice little shade and not get any darker, man. Sun's pretty crazy, but it's also been getting cloudy, so that's a good little backup. Trying to protect us from the sun. Watching from Rosarito, Angie Torres. Yeah, that's right. We are neighbors. We're located here in San Diego, 8968 Siempre Viva Road, Otay Auto Auctions. And yes, neighbors from south of the border in Tijuana, and also a couple minutes south to Rosarito, right next to Lobster City, Puerto Nuevo. And also shout outs to Ensenada, to all the Baja, La Paz, Cabo San Lucas. You know that that's a very heavenly vacation spot. Beautiful Cabo San Lucas. So shout outs to everybody. There's other states that also visit us south of the border, like Sonora, the state of Tamaulipas. Shout outs to everybody. Thank you so much for being here with us. Sinaloa also present, always lively here on the comments. So thank you so much for being here with us, for supporting us, and for helping to share this video. All right, the most important thing you could do is share this video, spread the word, and help us continue to do this beautiful initiative, this beautiful work that we do, which is for you is buying another car, for you is coming to inspection, checking out these cars, buying a car, a reliable vehicle. Just make sure you inspect it fully so you can know every single detail of your vehicle. For you is buying a car, maybe for yourself, for your family, for a friend. But for us, that money, those funds that we get from these cars, they go straight to these organizations. They go straight to the nonprofit organizations that we're talking to you about. If you want to find out in regards to fees, in regards to taxes, we have a table of fees. Once you buy your car, once you win that bid, all right, there are fees, there are taxes. Uncle Sam, thank you so much for the taxes. But those fees, you're going to be able to see them on our website, Buyer's Agreement. Make sure you check out Buyer's Agreement, because also the terms and conditions will be there. All right? So thank you so much for being here with us. Saludos de Guaymas, Sonora. Guaymas, sí, Puerto Peñasco. No crean que los he olvidado. Es que entre mis brazos en San Luis Río Colorado. A ver. Good morning, dice José Castro. Es todo, viejón. ¿Qué dice? ¿Cómo está? Gracias. Saludes. Gracias por estar acá con nosotros.
Ya se activó por acá el señorón. Es todo. Es lo que le digo, que qué vergüenza, cabrón. ¿Saben qué, compañeros? Es una lástima que nosotros los viejitos que no sabemos meternos a las redes sociales andemos pidiendo favores y nadie nos ayuda, compadre. Oiga, viejón, pero mire, usted me pidió ayuda porque dice que no le sabía mover. Así y cuando es. Yo miré en su teléfono, su cuenta ya estaba activa. Así es que se hace. Usted. Lo que pasa es que me faltaban otras cosas que no les sabía yo, pero que ya aprendí, compadre. Claro que sí, claro que y sí. Y vámonos hasta Tijuana, chatos. Pero pues ya ve que sí le sabe, nada más que se hace. Adelante, joven. Muchas gracias, éxito, viejón. ¿De dónde nos visita? De Tijuana, compadre. ¿Tijuana? Tijuana. ¿Cuál colonia? De la Genaro Vázquez. De la Genaro Vázquez, ahí en Tijuana. Saludos para todos los baquetones del Parque Morelos. ¡Eso! Para todos los baquetonazos del Parque Morelos, así es. Déjense venir aquí a Otay Auto Auction, día de prevista, día de inspección, último día donde puedes inspeccionar los carros justo antes de que pongas tu apuesta, justo antes de que compres y recibas tus llaves para tu nuevo vehículo. Recuerda que cada día de subasta, cada vez que tú ganes una apuesta, tienes hasta el martes para terminar de pagar, ¿ok? Así es que esa es una muy buena noticia. Si tú te registras, tienes tu número de comprador, ya participas, pones tu apuesta, ganas el carro. Como ya dejaste depósito, tú tienes hasta el martes para terminar de pagar y para recoger tu carro. Eso es un dato muy importante, ¿ok? Y para las personas que quieren saber cómo puedes participar aquí, como nuestro amigo que nos está platicando, que sí batalló al principio, quiso pedir ayuda, no le ayudaron. ¿Por qué? Porque su cuenta ya estaba activa. Su cuenta ya estaba completa, él ya tomó los pasos necesarios, entonces sí supo el señor. Y cuando yo me fijé en su teléfono ya estaba todo completo. Yo nada más lo único que le dije fue, lo guié hasta la oficina, le dije lo único que tiene que hacer es dejar su depósito ya después de activar su cuenta, y el tercer paso pues es traer una identificación oficial. Con esa identificación válida ya tendrás acceso a la plataforma en línea, tendrás tu número de comprador. Cada persona tendrá un número de comprador, ¿ok? Para que cuando pongas tu apuesta te puedan identificar. Entonces es bien importante que sigas los tres pasos para que puedas participar en nuestra subasta ya este sábado, ¿ok? Y claro que tienes que venir a inspeccionar los carros, claro que tienes que echarle ese ojo al próximo carro que vas a estar manejando, tienes que revisarle, te repito, la mecánica. Tienes que revisarle el exterior, el interior. Desde que lancemos la lista de inventario, cada miércoles lanzamos la lista de inventario, tú ya puedes empezar a hacer tu tarea desde casa, revisando el papeleo, revisando el historial de ese vehículo. Es bien importante que sepas cuántos dueños tuvo ese carro o ha tenido. Si a lo mejor ha cruzado estados, si es carro fuera de estado. Tienes que revisar las millas, todos esos detalles es muy importante para que puedas ir ubicando la situación de tu vehículo, ¿ok? Así es que ánimo, déjense venir desde las 9 de la mañana a las 3 de la tarde, nosotros te abrimos las puertas y te damos bienvenida aquí en los terrenos, en nombre de toda la familia Otay Auto Auction. Recuerda, aquí están los tres pasos sencillos que tienes que tomar para que tengas tu número de comprador. No sé si puedes alcanzar a ver, deja voltear la cámara. Número de comprador. Primero tienes que ir a la página web. Te vas a registrar. Vas a obtener aprobación. Pero al registrarte tienes que seguir al paso número 2. ¿Qué es el paso número 2? Tienes que venir a los terrenos de Otay Auto Auction para poder cumplir el paso número 2, que es dejar tu depósito. Tienes dos opciones de depósito: 500 si vas a apostar y comprar un carro, $1,000 si vas a apostar y comprar dos carros o más. Recuerda que somos una subasta de puro efectivo. No aceptamos Bitcoin, no aceptamos Ethereum, no aceptamos tarjetitas de Pokémon, no aceptamos tazos. Puro efectivo, puro cuero de rana, pariente. Efectivos solamente. Recuerda que estamos abiertos hoy de 9 de la mañana a 3 de la tarde y mañana la subasta arranca a las 9 de la mañana. Transmisión oficial, 9 de la mañana. ¡Viejón! He querido estrenar mi gorro, viejón, pero mira. Nos está haciendo el paro aquí las nubecitas.
Muchas gracias al pariente que me regaló un gorrito por acá, gorro para el sol, para la próxima semana. Con este bigotito y con el gorro, me va a aparecer como actor de primera, carnal. Land Rover para pasear. La tenemos por acá disponible. Ya mañana se va a estar vendiendo esta Land Rover. Nuevo dueño, vamos a estar viendo por acá. The beautiful Land Rover that we have available for tomorrow's auction. Remember, auction kicks off at 9 a.m. Official transmission kicks off at 9 a.m. 8:30, we are giving you a little last call alarm. We're going to be sounding the alarm at 8:30 just to let you know that we're about to start our auction at 9 on the dot. Beautiful Land Rover that we have over here, number 96. Also, a nice little toy that we have over here, Muscle Dodge. If I'm not mistaken, this is a Challenger, Dodge Challenger. Si no me equivoco, carro número 96 que estamos viendo por acá, esta joya, este juguetito es un Dodge Challenger. No pude alcanzar a divisar la. El modelo, pero sí es un Challenger porque es larguito. Ahí está, mira, Challenger. Dodge Challenger. Muy bonito este carro deportivo, está disponible. Y mañana vamos a ver un nuevo dueño. Tenemos también paneles como la Scooby-Doo. La panel Scooby-Doo, famosísima por acá. If you're interested on vans as well, we got this Scooby-Doo van, the mystery van, available here at Otay Auto Auctions. Booyah! There we go. Welcome, welcome. We got the family size vehicles as well. Not only the Scooby-Doo van, but we got a Chrysler. If I'm not mistaken, this is a Aspen Hemi engine, Hemi powered, Aspen Limited. Yep, 5.7 liter. How's it going, my man? Hey, what's up? Where are you visiting us from? All right. Where are you visiting us from? Oh, I stay here. I'm from California. San Diego? Yeah. Nice. How are you seeing today's inventory? Yeah, he's going over it with me now. Are you seeing pretty good cars today? Yeah. Nice, nice. Yeah. Wish you much success. Appreciate it. Thank you so much. Right. Aprovechando por aquí, robándole unas palabras a nuestra audiencia. I'm taking advantage that I have our audience here and stealing a couple words there, trying to steal an interview. Just so we could get a couple words, testimony, comments from our audience. Another Hemi powered 5.7. Beautiful truck that we have here with the rims and all. Nice. Navigator, you got the Navis, got the Yukon Denali, GMC. Altimas, Nissan. So these are the three steps that you have to follow in order to get approved. All right, get your buyer's number, get approved. You have to activate your account, sign up. You need a picture ID, valid ID. Then you need to bring your deposit. So sign up, but don't wait to get approved. Take the next step. Second step is coming to the offices of Otay Auto Auction to bring your picture ID and to bring your deposit. Two options for a deposit, $500 if you're bidding and buying one car. $1,000 requirement if you're bidding and buying two or more cars. All right. Thank you so much. Recuerda, familia de Facebook, para que tengas tu número de comprador, para que puedas tener acceso a la plataforma Otay Auto Auction, puedas apostar en vivo a todo color en nuestra plataforma en internet, plataforma en línea. Tienes que seguir estos pasos. Te saludo de Reynosa, Tamaulipas. Dice Chuy. ¿Qué onda, amigazo? Jesús López. Es todo, carnalón. Gracias. La Ram, dice Jesús Ávila. Es todo. Ahí está la ramesota. Pickup zona que está por allá. La Ram. Es por ahí nuestro amigo. Pues vamos a ver la Ram, carnal. ¿Qué te parece? Vamos a encender la Ram. Vamos a prenderla. Ahorita que nos están dando petición. Saludos desde Lomas de LLA. Es todo. Saludos para Lomas de Los Ángeles. Saludos para nuestros vecinos de LA.
Esta es la RAM, carnal. El exterior te puede enseñar por acá. A través de tu pantalla puedes ver que tiene algunos daños cosméticos pequeños, como la defensa trasera, un poquito dañada por un impacto. Tiene este daño cosmético por acá al exterior. Tiene un golpecito levesón por ahí. La mayoría viene siendo cosmético. Espero que la máquina esté responsiva. Tiene muy bonitos rines este vehículo. Este es el exterior de la picapzona Ram 1500 Hemi 5.7. Igualmente en el lado izquierdo tiene el mismo detalle. O sea que estuvo impactado de ambos lados. Ahí puedes ver que a lo mejor esta camioneta no fue causa de... O sea, no se accidentó, sino que le causaron un accidente. Le golpearon de ambos lados. Entonces tiene esos detallitos que tienes que tomar en cuenta. Al abrir la máquina hay que revisar también el interior. Hay que revisar qué es lo que le ocupamos reemplazar por dentro. Una limpieza general. Revisar los detalles que tenemos que reemplazar. Un asiento. Necesitamos un asiento. Al prenderlo por acá, creo que va a ocupar un jumper. Sí enciende, pero como que la batería está medio débil. Digo, sí, al ponerle la llave, sí agarra un poquito de carga, pero creo que necesita un jumper para poder escuchar la máquina. Recuerda que estos carros, como son carros donados, muchos de ellos han estado sentados en cocheras. Entonces es muy común que la pila esté desgastada y que ocupe un reemplazo. Eso es algo muy común. Siempre que compras un carro aquí en Ochai Auto Auction, a las afueras de las instalaciones hay personas que venden baterías de reemplazo. ¿Por qué? Porque ese es un problema muy común. So we try to inspect this truck. However, you know that these vehicles, donated vehicles, come from good families, but they have been sitting on lots. They have been sitting inside of a garage for quite some time. So you have to understand that a dead battery is something common. It's one of the most common issues that we see here at Ochai Auto Auction. So much that on the outside of the lot, we have people selling batteries, replacement batteries. All right. Somebody's asking us here to check out the Challenger. Let's go ahead and check it out. Sorry about that. Disculpen. Carla and Jose dice chequea el Challenger. Claro que sí. Saludos para Lobo Mills. Can you look at the GMC Denali? Bam! Let's go ahead and check out the GMC Denali as well. So this is the Dodge Challenger that we have right here. Beautiful. This is el Dodge Challenger que estábamos mirando hace ratito. Bonito. El exterior se mira intacto. La pintura un poquito vieja, pero ahí alcanzamos a divisar un golpecito. Levesón. Al parecer no afectó la llanta porque no se mira ningún tipo de daño a la llanta. Solamente fue un besito por ahí. Que más bien afectó la delantera con ese golpe. Problema cosmético. Tenemos la maquinona por acá del Challenger. Músculo de la Dodge. Aquí tenemos este carro inspeccionándolo. Inspeccionando el exterior. Ahora vamos hacia el interior del vehículo. Podemos ver que como todo carro que ha estado, ya sea en un lote o una yarda o sentado en la cochera, ha de tener algo de polvo. Así es que una limpieza general. Ok, vamos a ver por acá. Si es que enciende este carro. Y agarró, mira nomás. Qué bonito prendió este carro. Qué bonito. En cuanto le volteé por allá la llave, a la primera arrancó sin ningún problema. Wow.
Y al escuchar la máquina se escucha calladito, bien serenito. Pero no le vayas a pisar porque es un monstruo, este Dodge Challenger. Disponible para nuestra subasta mañana. Parte de los 200 carros que se van a estar subastando. Escucha nada más, vamos a pisar de poquito. Pero quiero que veas cómo, qué tan silenciosa. ¿Se alcanzan a escuchar por ahí? Este definitivamente es un carro cotizado. Mimo, a mí me gustaría tenerlo este en mi cochera. Dodge Challenger. Qué bonito. Vamos a inspeccionar la GMC de Nally que me pidieron por acá nuestro amigo Lobo Mills. Muchas gracias, Lobo Mills. Siempre está presente, activo en los comentarios, ayudándonos a contestar las preguntas a toda nuestra audiencia. Vamos adelante con él. GMC, GMC Denali. Recuerda, para participar tienes que seguir tres pasos sencillos: activar tu cuenta en línea, dejar tu depósito y traer una identificación oficial. Esta es la GMC Denali Yukon. Como puedes ver, las placas están, se vencieron en abril, casi casi al corriente. Tiene por aquí este plastiquito, le está fallando de este lado. Unos 100 bolitas para la plaquita esa. 100 bolitas, a lo mejor cuesta hasta más, ¿no? Original de agencia. La plaquita esa. Revisando el exterior por acá de la GMC. Vamos a levantar el cofre. Comúnmente estos carros tienen algo de polvo, como han estado sentados, carros que son donados por las organizaciones más importantes, confiables, ayudando a las causas más importantes. GMC Yukon Denali. Vamos a revisar el interior de la GMC Yukon Denali. Let's go ahead and check out the interior. We're currently inspecting this vehicle as was requested by one of our viewers here, Mr. Lovell Mills. Thank you so much. So this is the interior. Obviously needs a general cleanup, a little bit dusty. Man, but this is a nice family ride. Third row seating, of course. Let's go ahead and turn it on. See if you guys could listen to the engine there. All right, there we go, turned on. Didn't need a jump start. Is that a cat? He's got a cat. GMC Denali. Turned on without a jump start. There we go. GMC Yukon Denali Edition. Make sure you always take out the key from the ignition. If you turn on a car here at Otay Auto Auctions, make sure you're always taking out the key. Make sure you're closing the doors so the battery doesn't die any further, doesn't continue wasting the last possible juice that it might have. Remember, these cars are donated vehicles from the best organizations, nonprofit organizations.
And they have been sitting out on a lot. They have been sitting out at a garage. So you have to not only inspect the vehicles, but you have to take into consideration that it might have a couple of fixtures that you might have to invest in. So it's very important for you to come to inspection day Friday, 9 a.m. to 3 p.m. 9 a.m. to 3 p.m. Keep in mind, Friday is the only day designated for inspection and the last day to register, because our auction is Friday. I'm sorry, our auction is Saturday. Every Saturday, leading the industry for 14 years, we've been having our auction every single Saturday. Saturday, 8:30 a.m., we're going to be giving you a last call, sounding the alarm, 8:30, and at 9 a.m., we're going to kick off the show. We have our audience here, a visitor, inspecting this Nissan. Checking out the interior. Equally important, not only to check out the exterior, but also the interior, just to see that everything's functioning. All the features inside. Nice. Sounds neat, quiet. Looks like it's got a clean engine. Looks like it was a car that's been well taken care of. That's also a very important detail, seeing the condition of the car. You'll be able to see which type of owner it had, whether the owner took care of the car. So just remember, keep in mind, you have to come to inspection day prior to the auction. You have to have all the information prior to bidding on your next car. Got the premium selection of vehicles too, Beamers, Mercedes, are always available here at Otay Auto Auctions. Remember to take the three easy steps for you to participate. Three easy steps: activate your account, drop off your deposit here at Otay Auto Auctions, and bring a valid ID. With that, you'll be getting a buyer's number and access onto our online platform. Auction is online only. Online only. Been working with this platform for 3 years, open to the public, and it's been working successfully. We invite you to go along on this fantastic voyage. Go along on this fantastic voyage, innovating the online world. Otay Auto Auctions online platform, open to the public. Public auction of the best selection of donated vehicles. Over 200 cars are going to be sold. This is the exact same order that we're going to be auctioning them off, right? Starting from number 1, 2, 3, 4. Then we got number 5 here. Same exact order as you're seeing on the inventory list on our website. 5, 6, 7, 8, 9, 10, and beyond. We have a wide variety, very unique variety of vehicles. Just depends what type of vehicle you're looking for. Whether it's for your personal use, whether it's for the buying and selling industry. One of the biggest industries that moves the world of commerce, vehicles. Just like energy, just like gas, petroleum, cars are one of the top dog industries. And if you're looking to buy and sell, this is a really good opportunity, since these cars that are being auctioned off, I don't know if you've been to our live video, but if you have, you have already witnessed that these cars are sold for 50, 60, 70, up to 90% off market value. Hola, ¿cómo están? So from 50% to about 90% off market value. So we invite you to take advantage of these offers. Whether it's a car for your personal use, for a family member. These are great offers that you cannot miss. So make sure you register.
Already tomorrow is our auction, right? Ya mañana es nuestra subasta, familia de Facebook. Vamos a despedirnos por hoy, pero nunca para siempre. Gracias por estar acá con nosotros. Saludos para Elber. Es todo, Carla y José. Gracias por tratar de agarrarme en curva, carnal. Pero tú sabes que estamos correteados, carnal. Estamos correteados, somos de Tijuana. Pero pues ahí sí, piensas que me puedes agarrar, sígueme tirando, carnal. Ahí los saludos. Saludos para Rosa, saludos para... ¿Quién más? Regalan gift cards aquí. ¿Dónde regalan gift cards para formarme? Me quiero formar. Dime dónde las regalan para ponerme en línea. No sabes si tienen jet skis, Arturo Castañeda. Tienen unos 3 botes. Por ahí miré como 3 botes, lanchitas, pero no miré jet skis, fíjate. No miré jet skis, pero mira, si estás buscando un carro específico, la lista de inventario ya se actualizó. Previo a la subasta, siempre cada miércoles a las 10 de la mañana actualizamos nuestra lista de inventario. Así es que mantente pendiente, todo lo que está en esa lista de inventario es lo que se va a estar subastando el sábado. Así es que actívense y empiecen a hacer su tarea. Pero recuerden que el día de inspección es el más importante. ¿Por qué? Porque ya el miércoles ya subimos la lista de inventario, ¿no? Ya hiciste tu tarea, revisaste el historial, el papeleo, todos esos detalles importantes. Y ahora tienes que venir a inspeccionarlos en persona. ¿Ok? Ese es el siguiente paso. Tienes que revisarlos previo a la subasta para saber a qué le vas a apostar, a qué le vas a tirar. Por eso es que es importante inspeccionar los carros. Vas a hacer la subasta en línea. Nuestra subasta ya está corriendo en línea por 3 años. 3 años hemos estado manejando un sistema en línea abierto a todo el público de manera exitosa. Así es que te invitamos a que vengas con nosotros en este recorrido, en este crecimiento, siendo parte de la innovación en el internet con nuestra plataforma en línea abierta a todo el público. De la mejor selección de vehículos, carros económicos, carros para el mandado, para llevarte al punto A, punto B. No sé si estés buscando un carro para tu uso particular, para algún amigo, familiar. Este es el lugar donde tienes que venir. Este cubo bonito, ya lo hemos tenido en otras funciones, no se ha vendido, pero si tú estás interesado en este cubo, Scion XB, está muy bonito. Enterito con todo y sus rines, Scion XB. Y el color me gusta, muy interesante. Nuestro subasta es en línea, así es, en internet. Ya llevamos 3 años. Saludos para Noni Ramírez de Tijuana. Es todo, Noni. Siempre nos acompaña, Noni. ¿Cómo me registro para participar en línea? Ahí nuestra amiga Silvia. Y saludos para todo el equipo de las chicas superpoderosas. Saludos para Lobo Meos, que también nos ayuda igualmente. Contestando sus preguntas. A ver el motor, dice Jesús Ávila. ¿De cuál carro, carnal? ¿Qué horarios tiene la oficina para registrarse uno? De 9 de la mañana a 3 de la tarde los viernes. Igual también abrimos lunes, martes y viernes. Ok, lunes, martes y viernes. Al llavazo, dice Jesús Ávila. Así es, carnal. Por acá estamos inspeccionando una Chrysler que están viendo por acá. Any ATV or dirt bikes. Check out our inventory list. Remember that our inventory list is updated every single Wednesday. Prior to the auction, you could already start doing your homework. All right? Inventory list is updated every single Wednesday, 10 a.m. You could already start your voyage, your fantastic voyage. Coming right along on this fantastic voyage. So the 3 steps voyage you got to take. First step, you got to register online. Actually, before doing all that and inspecting the vehicle, remember that Wednesdays we upload our inventory list every single Wednesday, 10 a.m. You have a new list. You can start doing your homework, checking the history of the vehicle, checking what type of information you can get from the VIN history checkup. Check to see if it's out-of-state vehicle, if it has had any major repairs, if the car has been in an accident,
You're gonna be able to see all that information on history checkup, all right? Then you gotta register. Now you gotta take that fantastic voyage. You gotta register, activate your account. Second, you gotta bring a valid ID and drop off your deposit. You'll be able to get access onto our platform once you drop off your deposit. There's two options, 500 if you're bidding and buying one car, 1,000 if you're bidding and buying two or more cars. ¿Qué tal, Gabriel? Buenos días. ¿Podrías checar la Navigator? ¿Cuál, carnal? Manny Gómez, ¿cuál Navigator? Tienes que decirme el número del lote, el Jetta que está enseguida de la Yukon. Ah, ok. Vamos a ver el Jetta que está enseguida de la Yukon. Oh, Ranger, if possible. I haven't seen a Ranger. I haven't seen a Ranger. ¿Tienes Civic? Sí, tenemos Civic. Si estás buscando un carro en específico, recuerda que nuestra lista de inventario, página web, en la sección donde dice inventario, inventory list, ahí vas a poder ver la lista de inventario. Vamos a cerrar este video, vamos a cerrar esta transmisión inspeccionando el último carro por acá que nos pidieron. Nos dijeron que un Volkswagen Jetta que está por acá, al lado de... Ah, es este, mira, qué bonito. Es este el cual me estabas platicando, ¿verdad, carnal? Este Jetita. Bonito. No, este está enterito, carnal. ¿Qué estás haciendo? No quieres nada. Es un Passat este, fíjate. Un Volkswagen Passat. TSI. El modelo Select. Está enterito este Volkswagen Passat. Vamos a ver el interior. Que viene siendo de... piel. Esta edición del Volkswagen Passat, mira nada más, le hace falta por ahí ese detalle de la pantalla. Se ejecutaron la pantalla aquí en este Passat, muy bonito el interior. Creo que ese pudo haber sido el detalle. A lo mejor quisieron entrar a robarse el carro, por eso es que decidieron donarlo. Ese es el detalle que alcanzo a divisar el interior. Ah, la máquina, vamos a ver si podemos prender la máquina. Ya nos despedimos de esta transmisión después de haber inspeccionado ese carro. Sí, creo que se lo hayan querido robar. Mira nada más, no es que sea un detective ni el inspector Galle ni nada por así al respecto, pero sí se ven detalles obvios que me indica ese detalle. Vamos a ver si prende por acá este carrito. Tiene la llave. Está la llave, carnal. Ah, es de botón. Órale. Estoy buscándole dónde ponerle la llave, carnal. Y es de botón. Ok, a ver si alcanza a escuchar la máquina por ahí. No, este carro definitivamente está muerto. No, este sí ocupa una resucitada. Sí está un poco lázaro el carro. Necesita una resucitada. Pero ahí tratamos de inspeccionarlo lo mejor que pudimos. Recuerda que el número de serie está disponible cada vez que lanzamos la lista de inventario en la página web. Número de serie, puedes empezar a hacer tu tarea revisando el número de serie del vehículo. Luego vienes al día de inspección, que es bien importante para inspeccionar el exterior, interior del vehículo. Estar preparado, armado hasta los dientes, carnal. Así es, gracias por acompañarme en esta transmisión, en esta prevista, viernes de prevista y último día de registro. Último día de registro. Andamos haciendo homenaje a Mauricio Garcés, a Sergio Goyri, a la gran leyenda Andrés García con este bigotito. ¿Qué les parece? Nuevo look de su compa el Gabrielón. Aquí estamos y mañana vamos a estar narrando, comentando toda la acción de la venta de cada uno de los vehículos. Mientras se venden, se subastan en vivo y a todo color. Mañana hacemos última llamada. Sonamos la alarma a las 8:30 porque a las 9 arranca nuestra transmisión oficial. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Saludes. Y saludos para nuestro compa del TikTok. Si tú miras videos en el TikTok, este es el peligroso del TikTok. Familia Outside Auto Auctions. Por ahí estamos presentes en tu plataforma favorita, compartiendo estas grandes oportunidades. Así es que toma los pasos necesarios.
Te están ganando por ahí el tirón. Así es que asegura de venir a inspeccionar sus carros. Tenemos este carro Riviera clásico. Te están ganando el tirón. Asegura de venir a inspeccionar tus carros. Todavía sigue llegando la gente por acá. Ya estamos aproximando la 1 de la tarde. Recuerda que de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde puedes inspeccionar tu vehículo. Te esperamos. Te esperamos. Todavía tienes unas 2 horas para que llegues e inspecciones tu vehículo previo a la subasta. Sale, muchas gracias. Nos vemos mañana. Gracias, familia de Facebook. No miré jet skis, pero sí lo que miré fueron estos botes que están disponibles. Alguien me preguntó que si teníamos jet skis. Tenemos estos botes para la subasta de mañana. Somebody was asking in regards to jet skis, but I didn't see any jet skis. I did see these boats that are going to be auctioned off tomorrow. So we'll see you tomorrow. We're going to be sounding the alarm at 8:30, and at 9 a.m. we start our official live transmission. Thank you so much, your friend Gabriel Oropeza Gutierrez, rocking that Sancho mustache. That's right. You like it? Anyways, thank you so much. We're going to be narrating the action tomorrow. See you guys tomorrow. Auction day. Otay Auto Auction. Might have heard of others, but none compared to Otay Auto Auction. Thank you so much, Facebook family. See you guys tomorrow, live and in color. Appreciate you. Let me see any other comments. Damn. Thank you so much, Facebook family. Otay Auto Auctions.